saludarlos. Welcome, yo soy Juan Ramón Palacios, yo soy Le Chef. Hoy estamos transmitiendo Desvelados como siempre desde el Dogma. Hoy vienen dos bandas del Distrito Federal. Van a tocar un momento más. Excelentes bandas, no sabes el rock progresivo que están tocando de campeonato. Estará aquí Ocean Sky en un momento más. Y para abrir esta hora de Desvelados Televisión, Gabriel Merez. Tú que nos estás viendo en Facebook, por favor, compártelo, Desvelados Televisión, rólalo, porque el fin y propósito principal de Desvelados Televisión es volver a ser un espacio emergente para todas esas bandas que buscan una plataforma donde tocar sus temas, sus canciones, y que se convierta en una plataforma para ellos, una ventana para que más gente los conozca. Y en ese mismo sentido, quiero comentarte que el 13 de septiembre vamos a tener a dos bandas, una que toca un tributo a Gustavo Cerati, que se llama Alden Clarket, va a estar con nosotros, y una banda que se llama Los Quiénes Son, el 13 de septiembre. El 6 de septiembre, excelente bandota, Efelante va a estar en este escenario, y Los Leds. 30 de agosto, La Cumbancha y The Devils. Y el 23 de agosto, El Barracuda y Los Quehaceres de Mamá. Va a estar bueno ese toquín todos los jueves. Ya sabes, tenemos dos bandas, una hora de buen rock para ti. Y queremos recordarte que se acerca el Food Truck Fest. No te lo vais a perder, con grandes bandas de rock en español. Va a estar sensacional. Pero bueno, comenzamos. Dos rolitas. Entro para medio entrevistarlos. Este All-Star Team, este All-Star Crew. Los voy a entrevistar y luego haremos la entrevista al carbón ahí arriba. ¿Va? Señores y señores, comenzamos con la primera de las dos propuestas. Nos acompañan Desvelados Televisión, Gabriel Merez. ¡Fuerte el aplauso! Oh,
gracias, muchísimas gracias, Monterrey. Para mí es todo un honor estar aquí esta noche. Yo soy Gabriel Merez, mucho gusto. Pues nada, vengo a presentarles nada más 4 canciones que espero que les gusten. Si sí, pues compartan. Vamos a difundir este mensaje de buena música, ¿no? A todo el mundo. Esta siguiente se llama Red Dawn y va así. I used to break up my past.
Que se escuche fuerte el aplauso para Gabriel Merez, por favor. Déjame ir presentando a la banda de este lado. A ver, espérame, lo voy a jalar tantito ahí. Thank you. Huido de Venezuela. Crece en el bajo. Juan Manuel Fernández. Primera voz, mezzosoprano y guitarra. Gabriel Merez, para todos ustedes. Muy bien, Gabriel. En la batería, el único, el incomparable. Sebastián Soto. Ya la puedes cortar, güey, ni te aplaudió. Solo como dato. ¡En la otra guitarra! Santiago Orozco. ¡Y en los teclados! Marina Jacobo. ¡Fuerte el aplauso para Marina! Trae porra Marina, Gabriel. Oye, ahorita los entrevisto ahí arriba para que me platiquen un poquito, pero ¿todos están estudiando en Berkeley? Sí, es correcto. O sea, ¿ya se conocieron? Sí, allá fue como nos conocimos y de repente acá fue como, oye, güey, pues vamos de gira por México. Pues qué bueno que viniste a Monterrey, me da mucho gusto. Muy padre el rock progresivo, se ve muy rico, muy bien, ¿eh? Claro, te tenías que venir a Monterrey a desvelados. Dos rolitas más y los espero ahí arriba en la entrevista al Carbón, ¿va? Ya está. Órale, señores, señores, los dejo con la propuesta de Gabriel Merez. ¡Fuerte el aplauso! Que se agita
Gracias, muchas gracias. Ya con esta me despido. Esta es mi único single que está en Spotify ahorita, entonces si lo quieren buscar, dense una vuelta, estaría cool. Se llama esta Derrame. Y va más o menos así. Alden Clarkett, los quienes son, Efelante y los Leds el 6 de septiembre, la Combancha y The Devils el 30 de agosto, y los quehaceres de mamá Jay Barracuda el 23 de agosto. Y en lo que sube Gabriel Mérez para la entrevista, quiero comentarte que aquí en la entrevista al carbón aprovechamos para asar carnita y platicar con las bandas sobre pues, su pasado, presente, futuro y todo lo que, pues, todo lo que viene para ellos. Pero para hacer una buena carne asada, tienes que contar siempre con la mejor carne. Y la mejor carne, sin duda, es de más abasto. Así que, no lo pienses más, lánzate a cualquiera de sus dos sucursales a comprar la carne más deliciosa que te puedas imaginar. Tienen de todo, ribeye,
tienen chambrete, tienen costillar, tienen para hacer picaña, o sea, tienen de todo, pero aparte tienen platos y vasos desechables y tienen muchas cosas para ti para que estés bien pendiente y te acerques a cualquiera de los dos sucursales. Una de las sucursales de Más Abasto está precisamente en Juan Méndez, entre Ruperto Martínez y Espinosa, está bien fácil de dar, no tiene pierde, y la otra está en Almazán para que te acerques a Más Abasto. Y claro, de nada te sirve tener la mejor carne si no sabes asarla. Y para asarla bien, sin duda, nada mejor que un asador de Weber. Weber Grill Academy en La Rioja, aparte de que tiene todos los, tiene cursos de cocina los jueves y los sábados, tiene estos asadores. Acabamos de meter un tibonzón de 3 pulgadas. 3 pulgadas de tibón. Y acabamos de meter otra carnita por ahí. Obviamente, para que no te ensucies las manos o para que lo prendas súper rápido, aquí está lo que se llama la chimenea. Esta chimenea lo que haces es que tú metes ahí las briquetas de Weber, metes las briquetas de Weber ahí y abajo un acelerador, y entonces inmediatamente se empieza a cocinar y ya nada más avientas el carbón ahí al centro. Cada asador Weber tiene precisamente su espacio para poner ahí diferentes accesorios, el limpiador de la parrilla, el acelerador, las pinzas, etcétera. Vamos a dejarlo cerrado un rato. Este, que es el Limited Edition, tiene su termómetro integrado y tiene también su ventila para regular la entrada del aire. Es decir, entre más aire le entre, más empieza a elevar la temperatura del carbón. Ahora, si no sabes prender el carbón, puedes conseguir el Spirit 2, que es una chulada porque este es de gas. Aquí está el tanque abajo. Y aquí regulas la temperatura perfecta, la dejas constante. Y mira nomás, se están trabajando unas quesadillucas, este platillo para el siguiente invitado. Ya hay algo de pollo y carnita aquí. Es una maravilla este, el de gas. ¿A poco no, mi querido Irving? ¿Cómo están los mamalones, Green? Todo, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Muy contentos de estar aquí otra vez. Gracias por venir, mi capi. ¿Cómo está Rolando? Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Mamalón 3. Aquí estamos a gusto. Oye, faltan otros 10, ¿no? ¿Dónde están los demás? No, es que nos turnamos, güey, para venir, porque está canijo el permiso de la señora, güey. Aparte, no se les olvide que viene el Grill Master, va a estar buenísimo. No se vayan a perder el Grill Master de HEB. Vamos a estar concursando, voy a estar ahí con los mamalones. Y este sábado fui a la parrilla del fuego con el chef este... Con Tony. Siempre se me olvida la pizza. Saludos a Tony Cabrera, el chef para la raza. El chef para la raza. Fui con Tony Cabrera, claro que le di 3 vueltas. Fácil. Preparé unos chocorroles en la parrilla. Con maridaje con joya de ponche. No sabes qué maravilla. Bueno, pero hoy, ¿qué va a haber? ¿Qué presúmame, ¿qué es esto? Rola, bueno, Rola ahorita nos preparó un atropellado de carnita seca. Es carne seca, hecha en el sartén, está hecha con mantequilla y traemos por aquí un quesito panela y está presentado, así se llama atropellado, ¿verdad? Con queso panela. ¿Y esto qué es, mi Rola? Y acá traemos unos morroncitos rellenos, calabazas, para quienes nos pidieron ahí que le metiéramos más verdura. Es un morroncito con queso gouda, queso Filadelfia y carnita picada. Ah, ¿es lo que traía dentro? Sí, así es. Ahí vos lo pusimos así abierto. Oye, las calabazas se ven bien ricas, qué bárbaro. Bueno, déjame le hablo. Que pasen, por favor, mis amigos de Gabriel Merez, por favor. Venga, y su banda. ¿Qué es Ocean Sky, ¿no? Sí, sí, bueno, realmente somos de los mismos, o sea, somos amigos, somos mercenarios, como dice Juan acá. Pásale, toca yo de este lado, venga. Es campechaneado. Campechaneado. A ver. Tú eres de Monterrey. Yo soy de Monterrey. ¿Y cómo conociste a estos vatos? Vente para acá, comadre. Vente para acá, por favor. Tecladista extraordinaria. Madre. Excelente tecladista. No, Juan, no me digas madre mía. Dime Juan, por favor. Juan. O Juan Ramón. Juan Ramón. Va. No, pues yo los conocí allá en Boston, en la escuela de Berkeley, cuando pues todos estábamos estudiando allá, ¿no? Y pues se nos ocurrió la idea. Marina, no. Se nos ocurrió la idea de pues, güey, vamos a hacer un tour por México. Y yo, pues claro que dije, tenemos que ir a Monterrey, cabrón. Y Marina es de Juilliard. Ella, o sea, te rebajaste para estudiar. No, yo estudié en Hofstra. Sí, sí, sí. No. Estudié matemáticas y música. Ah, entonces, muy bien. No sé. Pues es lo mismo, comadre. O sea, si te fijas, bueno, es tema de discusión, pero precisamente Fibonacci, mucho de su secuencia de Fibonacci la puedes encontrar en música de Mozart. Correcto. ¿No has llevado esa clase? Pues no una de Fibonacci de Mozart, pero... Te toma la palabra. Pues te agradezco mucho que te rebajaste el nivel de estos güeyes para tocar. Al contrario. El honor es mío. Gracias, Marina. Y entonces dijiste, voy a hacer una banda. Sí, pues fue como, oigan... No, fue más así como, yo tengo mis canciones. Así como,
échenme la mano. No, güey, o sea, no puedo tocar ya nada más con la guitarra y pues no se va a escuchar tan bien. Y pues ahí fue donde entraron estos cuatro jóvenes con todo, con Tocho Morocho, como es, ¿no? Y pues, henos aquí. Muy bien. Henos aquí, güey. O sea, ¿cuánto tiempo tienes con tu concepto como solista, Gabriel? Llevo ya como un año, más o menos. Ok. Sí, desde que pues me decidí, desde que grabé rolas, desde que la regué y volví a grabar y sucesivamente. ¿Y Ocean Sky son ustedes cuatro nada más o quiénes son ustedes? Somos, en realidad somos él y yo, así empezamos. Yo empecé, quería hacer esto, un proyecto diferente a lo que yo hacía normalmente. Y aquí mi amigo Sebastián le dije, oye, pues tú eres apto para esto, somos échame cuates, mano, somos compas, échame la mano, güey. Va a sonar feo si soy yo solo. De hecho, ahorita voy a entrevistar a Ocean Sky. Pero pues quería aprovechar que están, es que como vienen del DF y vienen, bueno, no, más bien desde Boston, ¿no, Juan? Sí, claro que sí, venimos de todas partes del mundo aquí, la importación. A mí me recogieron en la calle, me vieron ahí, me dijeron, mira, tú puedes tocar abajo. Yo dije, claro. Preferible estar aquí que allá evitando drones y todo. Se nota que usted está al tanto de las noticias, es así, es así. Muy bien. ¿Y qué sigue para ti, tocayo? Digo, Gabriel. No, pues más conciertos en México. Sigue mañana uno en Nodriza a las 9 de la noche aquí en Monterrey. Luego la siguiente semana en Bataclán, en Ciudad de México. Luego después Mezca de Valle, Valle Bravo, Toluca y al final Querétaro. ¿Y tú? ¿Te oí que dijiste que tenías ya una rola en Spotify? Así es, se llama Derrame y pues para que lo escuchen, ¿no? Derrame en Spotify, sí, Gabriel Merez. Gabriel Merez, así es. Sin acento, sobre esdrújulo, en pasado, participio, futuro, plus cuan perfecto. Gabriel Merez con Z. No hay falla, no hay pierde, como quien dice. Ya está. Muy bien. Bueno, pues como yo no sabía si eran carnívoros o vegetarianos, preparamos un poquito de todo. Pruébenle, por favor, los Mamalones Grill. Hicieron ahí un atropellado con quesito panela, hay calabacita y hay de todo. Por favor, prueben algo con confianza en lo que se prepara Ocean Sky para la siguiente tanda. Igual van a ser dos rolas. Entro a entrevista, una rola, suben aquí arriba la entrevista del carbón y cerramos con una más. ¿Va? ¿De acuerdo, Santiago? Perfecto. Va. Sí. Compare. Excelente, bro. Muy bien. Oye, ¿y tú fuiste el único que trajo novia? Pues así es, pues ahí se ve la dedicación, el empeño. Ahí ya va para largo, No, te crees, sí, no. ¿Te quiso acompañar en toda la gira? No, pues sí, dijo viaje gratis a México con jóvenes. Sugar Daddy. Con jóvenes destacados. Oh. Okay. Está bien, entonces pues sí, aquí andamos, echándole porras a la banda. Excelente, muy bien. No, pues tocan muy bien, la verdad, hasta parece que estudian en Berkeley. Muy bien, pues prueben algo, por favor, en lo que quiero recordarle a toda la raza, no se vayan a perder el próximo jueves, viene Iba Recudo de Los Quehaceres de Mamá, luego La Cumbancha y The Devils, el 6 de septiembre Felante y Los Leds, y el 13 de septiembre Alden Clarkett y Los Quiénes Son. Recordarte que todos los jueves hay clase de cocina en Weber Grill Academy. Hay clase de cocina, vale como 1,300 pues el curso, pero te incluye toda la cheve y todo el vino que quieras tomar, de preferencia no los mezcles, pero aparte todos los... Imagínate una langosta para... Una para cada quien, y eran 19 personas cuando el curso empezó a las 7 de la noche. Entonces imagínate la cantidad de comida que va a haber para comer y degustar y toda la cheve que te puedas tomar. Esto está muy divertido. Marca los teléfonos que deben de estar apareciendo ahorita, y si no están apareciendo pongan el súper, por favor, en los teléfonos que están en pantalla para que te inscribas a la Weber Grill Academy. Bueno, pues raza, denle para quién va a tocar y ahorita vuelven a subir, ¿eh? No, llévatelo. Sí. Dale para abajo. Ahorita les doy cue cuando empieza Ocean Sky, ¿va? Y ahorita vamos a platicar con Ocean Sky para que nos cuenten un poquito sobre su vida, pasión, futuro, todo lo que están haciendo. La verdad es que es un gusto. El propósito principal de este programa es que tú que tienes una banda tengas un espacio, y tú que nos estás viendo en Facebook tengas precisamente un buffet, un catálogo de nuevas y nuevas bandas, porque en su momento El Gran Silencio, Jumbo, Panda, Zurdo, que Estrambóticos, Molotov, Café Tacuba, eran bandas emergentes, eran bandas que estaban empezando, como lo fue en su momento Crazy Lazy, Rabieta, Niña Violeta, Faces, etcétera, eran bandas que estaban empezando a abrir brecha a la siguiente generación de grupos. Entonces, para eso estamos aquí, para presentarte lo mejor, las mejores propuestas, y por recordarte que todos los jueves estaremos de 9 a 10 de la noche. Por lo pronto, tenemos la cápsula de Desvelado Cine. Esto es Desvelado Cine con Jacinto, y luego más música ahora con Ocean Sky. Gracias, no le cambies, esto todavía no se acaba, estás viendo Desvelados. We'll be right back.
tal? Bienvenidos, mi nombre es Jacinto Vázquez y quédense porque esto es Desvelado Cine. En el 2000... estas canciones, claro que desde la década de los 70s, ahora le quieren dar una continuidad y no sabían si hacerlo entre precuela y secuela, y qué creen, decidieron hacer juntas estas dos historias presentes en Mamma Mia 2. Después de estos 10 años vamos a ver cómo el papel de Donna, que anteriormente fue interpretado por la actriz Meryl Streep, el día de hoy lo va a interpretar la gran actriz también Lily James, que hemos visto en algunos otros proyectos, y nos van a decir cómo Donna conoció a sus tres grandes amores. Todos los demás actores que también estuvieron presentes en la primera entrega van a estar apareciendo. Está Amanda Seyfried, Dominic Cooper, está también el actor Colin Firth, Pierce Brosnan, claro que también va a aparecer, y la gran cantante Cher. Y no se pueden perder esta película porque va a incluir nuevos títulos, nuevas canciones que anteriormente no habíamos escuchado en la primera entrega. Si ustedes quieren saber más información acerca de esta película y todas las demás que se van a estar estrenando en esta semana, recuerden visitar mis redes sociales, me van a poder encontrar como @soloencinesmx. Me despido, los veo la próxima semana y claro que nos vemos en el cine. We'll be right back.
¿Cómo están? No, no. Esta siguiente canción, primero que nada, la primera fue un cover de Steven Wilson y les vamos a editar como unas originales, aproximación. Esto se llama Song to Moon, espero les guste. Of white roses that are naked, as we walk by the sun in the sidewalk, lean on the bench that's right by the bridge. Is it?
and falls for just a thrill. Singing to the para Ocean Sky. Como son colegas, compañeros y estudiantes, Juan en el bajo, fuerte el aplauso. En la batería, Sebastián. Guitarra y voz, Santiago. Teclado, tornamesa, computadora, Tinder, bailarín, Gabriel Merez. Santiago, ¿cuándo empezó Ocean Sky? Empezó hace 2 años más o menos. Sí, que es. ¿Con el fin y propósito de? De, bueno, a hacer buena música. Y bueno, con la gran compañía de Sebastián se pudo llevar a cabo. Y gracias a estos grandes compañeros que estamos de gira, lo podemos hacer realidad. Muy bien. Bueno, tóquenme una rola más y nos vemos ahorita para la segunda parte de la entrevista al carbón. ¿Va? ¿Cuál va a ser? Fading Memories. Muy bien. Fuerte el aplauso para Ocean Sky, por favor. Thank you.
Quiero recordarte que tenemos en la entrevista al carbón entrevistas precisamente con las bandas. Viene a subir Ocean Sky, vamos a hablar un poquito más con ellos. Pero quiero recordarte que para hacer la mejor carnita asada y que puedas platicar a gusto con la raza, pues tienes que tener muy buena carne y la mejor sin duda es de Masabasto. Acércate ya a cualquiera de sus dos sucursales. Una está en Almazán y la otra está precisamente en el centro, a una cuadra del Mercado Juárez. No tiene pierde, así que acércate por favor. Y aparte de la carne, tienen mucha latería, tienen especias, tienen muchos platos. Si tú tienes un puesto de tacos, un restaurante, tienen platos desechables, vasos desechables, servilletas, un poquito de todo. Y bueno, aparte de esas dos sucursales de Masabasto, ya que tengas la carne y tengan los platos y las servilletas, tienes que tener un asador de Weber. Vente para acá para que veas qué maravilla el asador de Weber antes de que me pongan el súper. Este es el asador de Weber Limited Edition, el Red Kettle, que es una maravilla. El Red Kettle te permite mantener la temperatura constante, que es muy importante cuando vayas a preparar precisamente cualquier corte, cualquier platillo. Y aparte le puedes poner precisamente en este asador de Weber, puedes poner a fuego indirecto, lo puedes usar como ahumador, etcétera, etcétera. Te voy a poner ya el súper con los teléfonos. Márcales a mis amigos de Weber, porque aparte tienen briquetas y tienen aceleradores. Ahí está el teléfono para que marques al Weber Original Store en La Rioja. Ahí en La Rioja te dan la clase el jueves y los sábados, tienen clases de cocina. Están muy baratos los cursos, hay unos de $1,000 donde te incluyen toda la cheve que quieras tomar, todo el vino que quieras tomar y claro, toda la comida que vas a preparar. El teléfono es 2526-5372, 2526-5372 para que marques a Weber y tengas pues obviamente cualquiera de los asadores que tienen ahí para ti. Bien rápido, para la raza que nos está siguiendo en Facebook, tengo para ti que eres músico, tengo cuerdas de guitarra, cortesía de Guitar Gear. Si tú eres músico y te los quieres ganar, bien fácil, te voy a hacer la pregunta. Tú tienes que ser el primero en responder. ¿Cómo se llamó el primer grupo que se presentó? El primer solista. ¿Cómo se llamó el primer solista? Si tú tienes una banda, tú tienes un o alguien que quiere unas cuerdas de guitarra, tenemos dos para ti. Las primeras dos personas que me digan cómo se llamaba el primer cantante que se presentó hoy antes de Ocean Sky. Y tengo dos CDs. Uno de Galactic Beans y el otro de Gato de Troya. Estos CDs van a ser para ti si me dices cómo se llama el vocalista de Ocean Sky. Así de fácil. Las primeras dos personas que me contesten cómo se llama el vocalista de Ocean Sky, se lo llevan. ¿Y ahora qué preparamos, mis mamalones grill? Ah, era ribeye de 2 pulgadas, ¿verdad? Yo dije de 3, era un tibón. Un tiboncito de 2 pulgaditas por aquí. Estamos haciendo un tibón, finas hierbas. Ahorita los que les gusta la cocina, la carne bien cocida, les hicimos un atropellado bien rico y ahora los que les gusta la carne de término medio, les hicimos un timoncito de 2 pulgadas, término medio. Por aquí tenemos unos chilitos rellenos de queso Filadelfia, envueltos en tocino, están muy buenos la verdad. Y unas papas que, estas papas las hicimos en el asador de Weber, que la verdad. ¿Y esas que son papas con? Unas papas a las finas hierbas con queso. Y ya, o sea, nada más quesito. Fácil, arriba. Fácil, es una guarnición para el tibón, ¿verdad? A ver. Este es mío, lo dejé mordido. Estos traen camaroncitos adentro, o sea, hay una buena sorpresa, camarón. Lástima que no como nada de chile, pero trae, ¿es chile con tocino, con queso y camarón? Y camarón, así es. Muy bien. Well. A ver, Ocean Sky, pasen a la catafixia. Ahora sí, mira nomás el... Oye, vamos a entrarle primero al ribeye porque luego no los dejo terminar de comer. Dale, entrale. Pásale, por favor, Santiago, Gabriel, Sebastián y Juan. Entrale, con confianza, agarren un pedacito y díganme qué tal está. El tibón se deshace, Dios de mi vida. Buenísimo. Está buenísimo el tibón, buenísimo. Muy bien. Ninguno de ustedes es vegetariano, ¿verdad? No, pero no. Claramente. Ya no. No, si te vi que trajiste carne de Dinamarca. Pura importación. Ese estudio es verdad, güey. Oye, ¿qué puedo decir? Me gusta lo fino. No, ya sé. Pues no, oye, pues no. Pero a ver. O sea, ¿se come completa, no nada más se le da el chupetón? No. Ese es... Ya es después de las 12. O sea, Juan, tengo que estar en todo, Juan. Bueno, a ver, Santiago, ¿por qué Ocean Sky y luego escrito así, Ocean,
con Z y Sky con Y? ¿Porque era lo que estaba libre en internet o qué? Es la pregunta del siglo. Bueno, Ocean Sky como océano y cielo, porque es la alegoría que hago con el grupo, ¿no? Que es el sentimiento de horizonte, de libertad, de poder crear música, shalala. Y bueno, Ocean con Z, ¿por qué? Por Spotify Placement. Ya existía un hotel, varios lugares que se llamaban Ocean Sky, y dije, pues, ¿qué mejor que hacerlo Ocean en alemán? Resulta que Ocean con Z es en alemán, y ándale. Sky con E al final es una isla escocesa, y digo, se compagina de una forma que es coherente. Y aparte estaba libre en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar tu música en Spotify? ¿Dónde te podemos encontrar? En Spotify, en Facebook, como Ocean Sky, en Instagram también, y ya tenemos un disco fuera, se llama Love and Bedlam. Para que lo busquen ahí en Spotify. Y bueno, ¿y qué sigue para ustedes aparte de esta gira que andas con Gabriel Menéndez? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuáles son los proyectos? ¿Dónde te ves en el futuro? Bueno, más allá de la gira que estamos que ya estamos comenzando, en realidad, pues hacer ciertos proyectos aquí y allá, mantener Ocean Sky como un grupo de rock progresivo, el lado creativo de como mi carrera de músico. Por otra parte, también voy a hacer material solista. Pero vamos a seguir trabajando todos juntos. Eso sí, nunca pierdan esa amistad que llevan, ¿eh? Pues claro, o sea, que nada los separe. Lo más importante, ni las mujeres. Exacto. Aunque vivan lejos, ¿no? Ni el asador. Ni el asador, no, ese, a veces. El asador más bien une, digo yo. Exacto. Nada como el fuego para, ¿verdad? Sí, ¿no? Totalmente. Como hombres de caverna ahí. Exactamente, exacto. Pa bisonte ahí. Sí, claro. Allá en Venezuela ahí les mandas uno. Muy bien, pues mucha suerte, Ocean Sky, lo mejor. ¿Con cuál rola vamos a cerrar? Nos da tiempo para una que no sea de 10 minutos. No, no, no. No, no, no. No, es de 9. Ok. Se llama Substance Angels, espero les guste. Muy bien, pues muchas gracias a Gabriel Menéndez. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Juan, a ti. Muchas gracias a Ocean Sky. Gracias. Muchas gracias, compadre. Tocayo. Gracias, Juan. Tocayo, gracias. Gracias. Compadre, muchas gracias. Los felicito. Muy bien la banda. Saludos a Marina. ¿Y quién más vino con ustedes? A Lorenzo, que es también otro artista de la gira, Lorenzo Lauds, y bueno, aquí mi gran amigo Juan, el cantante de Retrovisor. Yo tengo una banda llamada Retrovisor, la pueden buscar por ahí, también música chévere, rockera. Eso, como debe ser. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Llévense un pedacito de carne para tocar la última rola y ya despedir el programa, ¿va? Dale, perfecto. Órale. Denle, por favor, llévense el pedazo y córranle directo al escenario, no como hace ratito. Bueno, pues felicidades a los ganadores. Si no sabías, rápido contesta la respuesta. Los primeros dos ganadores de las guitarras, de las cuerdas de guitarra, pues la respuesta era precisamente Gabriel Menéndez. Y luego para los ganadores de los CDs de Gato de Troy y de Galactic Beans, la respuesta era Santiago, el vocalista de Ocean Sky. Pues mucha suerte, mamalones. Nos vemos en el Grill Master. ¿Qué es el día? Es 1 y 2 de septiembre. ¡Ah, todavía falta! Yo pensé que era el próximo. Casi una semanita más. Los invitamos a que nos den like. Nuestras páginas, nuestras redes sociales. Facebook, Mamalones Grill. Y Twitter, @ Mamalones Grill. Les quedó el tibón de campeonato. Sí, corte inglés acá del Capi. No, sí, se la bañaron. Sí, estuvo, está muy rico, y pues bueno, esperamos. Término medio como debe ser. Es correcto, no debe haber otro término. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a toda la raza que vio Desvelados hoy. Recuerden que el próximo jueves van a estar los quehaceres de mamá, van a estar tocando en vivo, va a estar bastante bueno, no se lo van a perder. Y Hey Barracuda, sí es cierto que ganaron uno de los concursos de rock de Harley Davidson. Bien pendientes porque tenemos más cosas para ti en Desvelados. Muchas gracias a todos por ver este programa. Si tienes chance, lánzate a ver Disney on Ice. Está buenísimo el show de Disney on Ice. Y sobre todo el sábado, apoyar a Rayados. Ánimo contra Pumas. Vamos, Rayados. Gracias y no te duermas. Siempre sigue viendo Desvelados. Se llama Substance Angels, espero les guste.
Gracias.